Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en los lagos de Covadonga, muy cerca del lago Orcina, que por cierto podéis ver detrás mío, donde estamos a punto de empezar una ruta que nos va a llevar hasta el punto más alto del concejo asturiano de Onís. Se trata del pico Verdilluenga, así que vamos a empezar la ruta. Siempre se me olvida comentaros, y esto es importante, que la carretera que os lleva desde Covadonga hasta los lagos de Covadonga, que es donde comienza la ruta, está cerrada al público en determinadas horas. En mi caso particular, ahora estoy haciéndolo en verano, cierra a las 8:30, lo cual quiere decir que si no llegáis antes de las 8:30 a la carretera con vuestro coche particular, no podréis pasar y tendréis que tomar el transporte público. Tengo que decir también que en diferentes épocas del año hay diferentes horas de apertura, o sea que mirarlo y aseguraros de que podéis llegar a tiempo, porque si no, ya digo que tenéis que llegar a los lagos vía transporte público. Eso sí, una vez que llegáis con vuestro coche a la carretera de los lagos y podéis pasar, podéis volver a Covadonga cuando queráis, no tenéis ningún tipo de restricción. Bueno, pues como sabéis, hay unas cuantas rutas que parten de los lagos de Covadonga, bien del lago Orcina o del lago Enol. Ambos lagos están muy cerca el uno del otro, con lo cual intuyo que si visitáis Asturias y queréis una zona donde sea relativamente fácil encontrar una ruta que os guste, pues igual la zona de Covadonga es una zona interesante. Eso sí, tener en cuenta que muy probablemente esté saturado de gente y ya digo que depende de la ruta que escojáis, habrá más gente o menos. Bueno, compañeros, ahí tenemos nuestro objetivo. Hacia allá vamos. Venga, mucho ánimo.
Bueno, al final levantó la niebla, lo cual es un alivio, la verdad. Hace que uno disfrute muchísimo más de las vistas y además le da a uno la seguridad de que las condiciones van a ser propicias para hacer el senderismo. Bueno, amigos, como podéis ver, hemos llegado a la cima del Berdilluenga, el techo del concejo asturiano de Onís. Vamos a disfrutar un poco de las vistas y luego continuamos, porque estamos todavía a mitad de camino y mucho me temo que la niebla nos está pisando los talones. Bueno, amigos, volvemos a la parte circular de la ruta. Venga, que nos quedan unos 8 o 9 kilómetros aproximadamente. Vamos allá. Bueno, tengo que decir que, modestia aparte, yo tengo una forma física bastante buena ahora mismo. Me ha ayudado muchísimo a perder peso porque no solo he eliminado kilos de encima, sino que además me ha ayudado a aficionarme al deporte de nuevo. Hago muchísimo deporte. Pero aún así tengo que decir que esta ruta me está costando Dios y ayuda a terminarla porque me está forzando, pero casi al límite, diría yo. O sea que hay que tener una cierta condición física para hacerla. Y además, aunque tengas condición física, va a ser un poco dolorosa a veces, ¿eh?
Bueno, amigos, pues me quedan como 2 kilómetros y pico para acabar la ruta, así que como viene siendo habitual, os voy a hablar un poco acerca de la misma y después me voy a despedir. En cuanto a la ruta, por supuesto, es una ruta preciosa, pero, importante, hay que tener una cierta experiencia y hay que tener una buena forma física. Digo lo de la experiencia porque existen secciones en esta ruta donde es muy, muy, muy fácil perderse. Por supuesto, yo personalmente no haría esta ruta en condiciones de niebla o en condiciones meteorológicas adversas, porque orientarse no es fácil en esta ruta en particular. En todo caso, es una ruta preciosa. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. Eso sí, me ha costado, Dios y ayuda, llegar a la cima del techo de Dionís, pero las vistas eran muy bonitas. Incluso en la parte de vuelta hasta el lago Ercina hay unas vistas del macizo central de los Picos de Europa preciosas. En todo caso, otra cosa. Un montón de fuentes, he visto un montón de fuentes hoy. No las he sacado en el vídeo porque había momentos que estaba, vamos, súper agotado, ¿no? Pero un montón de fuentes. Así que no creo que el agua sea un problema en esta ruta. En todo caso, vamos a dejarlo ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si ese es el caso, por favor, no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Venga, hasta luego, cuidaros un montón.